en estas comunidades gira en torno al río. Nuestro principal medio de comunicación es el río. Nosotros nacemos en el río, nos criamos en el río y el río nos quiere tanto que cada año el río sube hacia nosotros porque nos inundamos. Cada año el río sube hasta nosotros, incluso se nos sube hasta las casas. Es tan grande la relación que hay entre nosotros y el río que así convivimos. En esta experiencia cultural, donde la vida nace, crece, se reproduce y muere en torno a la dinámica del río. El río como de los compañeros más importantes, porque en la mayoría de estos pueblos no hay carreteras, sino que lo que hay son los ríos, el Atrato como el principal, el San Juan, el Baudó, pero en el caso particular del Atrato, que me habla de sujeto de derecho, en la sentencia T-622. O sea, el Atrato es como si dijéramos su vida, es donde transcurre toda su vida integralmente porque es donde se bañan, donde se transportan de una comunidad a otra. Ahí también purifican y fortalecen los secretos y los que tienen para curaciones y para como protección. También para lavar la ropa, el agua para utilizarla en la casa. Un río que ha sido el compañero de la vida, el que ha sido parte de la vida también de estos pueblos y que de alguna manera las comunidades empezaron a verlo sumamente amenazado por la minería, con su mercurio, también viendo cómo incluso con todo el tema del conflicto armado, la gente que nació, crió, se crió y hizo su vida en el río, verlo cerrado, que ya no se podía movilizar, que ya había que casi que pedirle permiso a foráneos que llegaron para poder transitar el río. Entonces empezar a hacer como esa lucha de recuperar el río para las comunidades, para los pueblos y decir que el río es sujeto de derecho, que entonces eso implica también una cantidad de cosas como el cuidado del río, la protección del río, el sentir el río que ahora hay una nueva responsabilidad, no solamente es tenerlo ahí a mi servicio, sino también cómo yo le sirvo al río, cómo pongo mis cuidados, cómo pongo mis fuerzas, cómo pongo mi sabiduría también para proteger ese río, porque no había, yo pienso, tanta conciencia de la necesidad de proteger el río. Entonces ahorita hay un sentido de pertenencia que está bastante alto, porque estamos entendiendo de que hace parte de nuestro ambiente, es de nosotros, y si nosotros mismos no lo cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros. En último, los que vamos a terminar perdiendo somos los que vivimos aquí. La naturaleza es vida. El río es vida, es fuente de todo para nosotros. Y por eso se cuida, por eso se protege. Aquí todavía, pues, en las comunidades todavía se usa mucho el aspecto de que para pescar, para cazar, hay que ir mucho en épocas, hay que ir en épocas, digamos, determinadas. Y eso es lo que necesitaba proteger. Sí, yo creo que sin el Atrato la gente sería totalmente diferente. Y si algún día desaparece, pues sería el acabar con la cultura, pues, del afroplateño, que no la podría realizar en otro espacio diferente. Y como es vida, el río es una fuente, digamos, de todo, para que la gente, como en muchas, en todas partes del mundo, la gente pueda usarla como un derecho humano, pues también se requería que se protegieran todo el río y sus afluentes. Este río tiene, digamos, más de 400 kilómetros de extensión desde donde nace, en parte de Antioquia, del departamento de Antioquia, Colombia, como también todo su recorrido que lo hace en Chocó. Y todas las personas necesitan del río Atrato, porque ahí observa su alimentación, los peces, era muy rico en peces. La fuente que ha suministrado durante mucho tiempo el alimento para sus pobladores, ¿sí? Y que ha servido también, llamémoslo así, de pulmón, ¿ya?, para el desarrollo del mismo, porque acordémonos que anteriormente la gente utilizaba el río Atrato como vía principal, vía de navegación, cuando no existían las carreteras. Entonces yo soñaría ver al Atrato como un día fue. La gente
gente y nuestros campesinos y todos nosotros teníamos el río como ese principal centro de abastecimiento de muchas cosas, pero no había tanta conciencia de la responsabilidad que se tenía con el río. Con esta sentencia yo creo que nos da una vuelta de conciencia como a mirar el río desde otra perspectiva. Es que claro, así como yo me abastezco de él, como él me provee de tantas cosas, yo tengo la necesidad, la responsabilidad de cuidarlo, y no yo, sino también el Estado colombiano. O sea, eso me parece que es muy importante.